encantada de estar en Maipú, muchas gracias. ¿Es la primera vez? Sí, sí, es la primera vez. Conocí a los vascos de Maipú porque nos hemos encontrado en otros lugares, son muy activos, buenos danzaris, y por eso los conocía, pero no conocía la sede, no conocía la ciudad y ya no podía dejar de venir, sobre todo este año que cumplen 40 años del Centro Vasco. Bueno, ¿y su función cuál es aquí en la Argentina y en el Mercosur? Bueno, es una delegación del gobierno vasco que ya tiene tradición de Argentina, sobre todo por la gran comunidad vasca que tiene. Tenemos 84 centros vascos en Argentina, es la mayor comunidad vasca, y la idea es conocer todos los centros vascos y estrechar lazos con ellos. Luego tenemos un área empresarial y un área institucional. En el área empresarial, bueno, pues tratamos de poner en común intereses de empresas vascas con empresas argentinas y al contrario. Y en el área institucional, bueno, estamos trabajando bastante porque, bueno, tenemos ya políticas públicas que son referentes mundiales y estamos trabajando con Provincia de Buenos Aires, con Nación, en gobierno abierto, en transparencia, en temas de innovación y, bueno, aportando nuestro granito de arena, de nuestro pequeño, dejamos decir, pequeño gran país. Bien, ¿y con Maipú han establecido alguna línea de trabajo o solo fue una visita protocolar, una visita de reconocimiento? Teníamos poco tiempo con el intendente, la verdad, pero bueno, por lo menos que nos conociese. Yo justo le he contado lo que te acabo de decir, porque sé que también de provincia nos van a visitar y que están tratando incluso que los municipios de la provincia tengan mayor papel en la internacionalización. Le he contado un poco esto así en temas que somos fuertes y bueno, dejar abierto el camino de si él tiene algo que le podamos aportar, por intentarlo, ver si nosotros podemos hacerlo, estupendo. Los intercambios culturales también están en la mesa de negociaciones, de intercambios, ¿verdad? Sí, bueno, eso es para nosotros es el Centro Vasco, ¿no? El Centro Vasco de Arnaitasuna, que bueno, ellos tienen el papel activo en la ciudad con las danzas y toda nuestra cultura vasca. La verdad que me han tratado fenomenal como para volver. Bueno, encantada. Gracias.